Piensen en esto. La doble tragedia de los terremotos del 7 y 19 de septiembre en México me han hecho por natural obligación olvidarme de todo lo demás, con todo propósito. El shock ha sido demasiado fuerte para mí. Mi propio barrio de la infancia y de mi adolescencia fue extremadamente dañado para siempre. Sin embargo, eso no significa que el mundo esté en paz. En ese mismo momento, el mismo 19 de septiembre, el huracán María estaba azotando y devastando las islas del Caribe. Una vez más, tan solo unos días después de que el huracán Irma ya había hecho lo suyo, ahí mismo. En esta ocasión fueron Dominica, Puerto Rico y República Dominicana las más afectados. Varios muertos, miles de damnificados y corrupción absoluta. Y yo quiero enfocarme en este video porque me lo han pedido y porque se los debo. Sinceramente se los debo. Mencionar a Puerto Rico porque aún que el 100% de los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, con ciudadanía estadounidense, el deleznable gobierno del asqueroso payaso del infierno Donald Trump los ha olvidado a propósito. Y no solo eso, a pesar de que, por ejemplo, entre otras cosas, toda, absolutamente toda, el 100% de la red eléctrica de Puerto Rico fue diezmada y destruida por completo, ya lo dije, 100%. A pesar de que no tienen agua, de que un enorme porcentaje de sus construcciones, de sus viviendas fue completamente destruido y otro porcentaje muy alto quedó dañado de manera permanente. A pesar de que el gobernador de Dominica estuvo enviando en tweets mensajes diciendo que su propia casa había perdido el techo y de que afortunadamente estaba siendo rescatado en ese momento. A pesar de que esas naciones quedaron completamente devastadas y destruidas, el gobierno de los Estados Unidos los ha olvidado por completo. Y además, Donald Trump se atreve a dar mensajes diciendo que Texas y Florida se están recuperando de manera muy efectiva y les está yendo muy bien, pero que a Puerto Rico le está yendo muy mal, que le debe muchísimo dinero a Wall Street. Y días después, muy recientemente, tan reciente como menos de 48 horas tal vez, anuncia que va a ir a Puerto Rico. Y le da las gracias a no sé quién, con una barbaridad de calificativos
como si esa persona realmente estuviera haciendo milagros hacia Puerto Rico cuando no es cierto. Y le dice que lo ha estado haciendo magnífico, perfecto, que está haciendo un trabajo súper. Ustedes ya conocen la retórica, el tipo de vocabulario de televisión, de demagogo que utiliza ese asqueroso bastardo, Donald Trump. Puerto Rico está sufriendo muchísimo. Y gente como yo, tal vez estemos enfocados en nuestros propios temas, en nuestras propias tragedias, que en mi caso me han afectado de manera indirecta, directa, aunque suene chistoso. No podemos olvidarnos de lugares como Puerto Rico, del Caribe en general. No podemos olvidarnos que están sucediendo cosas demasiado serias y que tenemos que prestarles atención, porque es verdad que el planeta se está tambaleando por completo. Ahora le está tocando a América Latina y en parte a Estados Unidos, aunque Puerto Rico es América Latina, a fin de cuentas. Hay lugares que no están dejando de sufrir, pero están olvidados por los medios. Nosotros no los olvidemos. Está Siria, está la crisis con Corea del Norte, está Filipinas, está Indonesia. Hay un volcán en Indonesia que está a punto de hacer erupción. El planeta entero está tambaleándose. Y aunque personas como yo estamos viviendo un paraíso, también aquí nos puede tocar en cualquier instante. Y no podemos olvidar a nuestros semejantes. Y mucho menos cuando están en manos de hijos de puta como Donald Trump. ¿Cómo me gustaría decir cosas que se merece Donald Trump? ¿Cómo me gustaría decir lo que yo quiero que le suceda a Donald Trump? Pero no puedo. Me tengo que autocensurar porque entonces pueden castigar mi canal. O peor.